Te contamos quién es el joven que la pasó bomba con Eleazar Gómez en un yate. La semana pasada, Eleazar Gómez protagonizó un escándalo. Fue captado disfrutando en un yate muy juntito a un influencer identificado como Mario Sierra. Esta información fue compartida por los conductores de Chisme No Like, Javier Seriani y Elizabeth Stein, quienes posteriormente publicaron las fotos en las que se ve a los dos jóvenes disfrutando del sol y el mar en un yate. Ambos en traje de baño aparecen conversando, muy cerca el uno del otro. Tras el escándalo, en Bufeo TV nos enteramos que Jenny de la Vega y Eleazar Gómez finalizaron su noviazgo y compromiso, luego de que en septiembre el actor le entregara el anillo a la modelo y conductora. A todo esto, surge el misterio sobre quién es Mario Sierra y a qué se dedica. Te contamos todo sobre el influencer que habría sido relacionado con Eleazar Gómez. ¿Quién es Mario Sierra? Mario Sierra es un activista mexicano, influencer y aspirante a la precandidatura de una diputación. Sierra ha compartido en sus redes la importancia de luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ. El joven desea incursionar en la política para alzar voz por los grupos vulnerables. Si bien no ha sido relacionado directamente con el mundo de los espectáculos, en sus redes aparecen fotografías en las que comparte con famosos y políticos en eventos públicos. Mario Sierra Moncada es hijo de Iván Roberto Sierra Medel, quinto titular que ha tenido el Consulado de México en St. Paul, Estados Unidos. Inicios como influencer. Mario se volvió influencer tras crear el blog The Golden Life, en el que muestra cómo es el estilo de vida extravagante de un jetsetter. ¿Qué es un jetsetter? Es una persona que viaja alrededor del mundo y que conoce lugares que la mayoría solo sueña con visitar. Por ejemplo, Mario tiene postales en Bangkok, Shanghái, los Alpes suizos, La Habana, Nueva York, Miami, París, Orlando, entre muchas otras muchas ciudades. Activista político que da voz a la comunidad LGBTQ. Sin embargo, el influencer en los últimos años se ha dedicado al activismo por los derechos de la comunidad LGBTQ, a promover un discurso a favor de los derechos de los animales. En junio de 2022, el Senado de la República reconoció a los creadores de contenido de la comunidad LGBTQ resaltando la importancia e impacto que tienen dentro de la sociedad a través de las distintas plataformas digitales.